amiguito. ¿Qué haces aquí? Vine a buscar algo. ¿Qué cosa? Un documento. Ay, ni en el día de mi cumpleaños puedes dejar de pensar en el trabajo. Bueno, tú sabes cómo soy yo, Isabela. Bueno, anda, sal y diviértete, ¿sí? Sí, vamos. Por mientras yo voy al baño. No. ¿Por qué? Porque sí estás perfecta, quieres hacerme el baño. Ay, gordito, voy a retocarme, solamente un momento. Pero Isabela, por favor, te están esperando. Gordito, no me voy a demorar. Pero estás perfecta. ¿Y eso? ¿Hay alguien adentro? No. ¿Acaso no escuchaste? No escuché nada. Vámonos a la fiesta, te deben estar esperando. ¿Cómo la dueña del santo no va a estar? No, quiero saber quién está aquí. No hay nadie, vámonos. Vámonos, Isabela, por favor. Lo siento, pero el otro baño estaba ocupado. Le pregunté a Berta si podía entrar aquí. Disculpe la molestia. No te preocupes, Claudita. Has hecho bien. Si tienes ganitas de ir al baño, no te debes aguantar. Eso hace daño. Gracias por su comprensión, señora Isabela. Tú eres de confianza. Puedes entrar cuando quieras. Muy amable. Permiso. Ay, es tan linda, Claudia. Tan autosuficiente. Tenía ganas de ir al baño y lo resolvió. Claro. Así tiene que ser, no como la Liliana esa. ¿Y? ¿Ya ves que había alguien en el baño? No me di cuenta. Tú nunca te das cuenta de nada. Isabela, que no sabes quién ha llegado. ¿Quién? ¿Por qué tan serio el señor de las casas? Claudia, por favor, no vuelvas a hacer algo así. Peores cosas hemos hecho. Yo ya te dije que no quiero nada contigo. Lo repito, ya no mientes como antes. ¡Gordito! ¡Ven! ¿Ah? ¡Ven! ¡Ven!